Chivarmanos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Adopta un Manco, este programa donde nuestros pro players apadrinan a mancos para mejorar el juego y sobre todo para ganarse el premio patrocinado por Guillán. Luego de una efusiva búsqueda, encontramos a los 8 mancos que los dividimos en 2 equipos, el Team Dark y el Team Pompe. Como recordarán, en el capítulo anterior tuvimos una masterclass donde nuestros pro players se encargaron de explicarle todo a los mancos para que hoy, en este capítulo, donde vamos a tocar el tema del ladder, se ponga a prueba, los evalúen y vean si pueden mejorar. Esto es Adopta un Manco. Gente, bienvenidos a todos los que están en el directo, bienvenidos a todos los que están viendo esto desde YouTube. Hoy tenemos un nuevo episodio de Adopta un Manco y en este episodio, ahorita ando con mis mancos, va a ser un episodio de ladder. Ellos van a jugar partidas, yo los voy a espectear, los voy a ir coachando conforme vaya la partida, les voy a ir dando tips, les voy a ir dando consejos, les voy a ir diciendo qué hacer, qué no hacer, por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Y va a ser un episodio muy bueno y empezamos con Marvin. Marvin, ¿estás listo? Muy feliz de estar acá. Nervioso también. Sí, ¿nervioso? Nervioso, sí. Y los la Camila. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Sí, va a ser de ladder. Vamos a estar aquí. Vamos a hacer una ronda de partidas. Cada quien va a jugar una partida. Va a empezar Marvin, va a seguir Camila, luego José Luis. Como ya les dije, a todos los voy a estar coachando, les voy a dar tips, les voy a dar consejos, con su mazo de preferencia, obviamente, para que se sientan cómodos. Ahorita no vamos a usar un mazo que yo les diga, pero obviamente el objetivo de todo esto es que mejoren, que nos divertamos todos, que sea un buen episodio, que les guste y obviamente pues que todo el mundo aprenda algo de esto, ¿no? Más que nada. Entonces, como ya les dije, empieza Marvin. Marvin, ¿ya estás listo? ¿Qué es lo que piensas usar, Marvin? Listo. Miner Control. Miner Control. Sí, pero cambié la Valkyria por el Caballero. Ok, pero es con veneno, es con bola de fuego, con arquero, con duende lanzadardos. Es okay, con arquero ya. Y hechizos tronco y tornado. Ok, perfecto. De torre bombardera, ¿verdad? Sí, ese. Va, vámonos con todo. Marvin, cuando tú quieras buscar, nada más ya. Dime. Ya, ¿listo? Ya busqué. Ahora sí, producción, ponme la partida. Y empezamos, empieza Marvin. Marvin, recuerda que cada partida que juegues tienes que empezar tranquilo. Puedes ir poniendo unos rompemuros, puedes ir poniendo a lo mejor un arquero desde atrás. Ahí el rival ya te puso un dragón eléctrico. Siempre tienes que estar al pendiente del mazo que tenga el rival. Entonces, podemos ver que trae Monje, la nueva carta. Te pone, bueno, estuvo buena la Valquiria, me gustó. El arquero va a morir. Si tienes torre bombardera, ponla. Bueno, no, ya no. No, no te creas, estuvo bien. Tienes buena defensa. ¿Qué más? Digo, ¿qué cartas tienes en ciclo? Rompemuros, tronco, minero y tornado. Rompemuros del lado derecho, del lado que no te está atacando. Y cuando tengas el arquero, ponlo. ¿Se te va a venir con todo? Sí, claro. Intenta ciclar, bien, te la jugó bien. Pero defendiste, que es lo importante, la Valquiria. Eso va a morir. Ahora le puedes poner un minero por la misma torre cuando ya lo tengas. Ah, por la otra. Pues. Por la otra también estuvo perfecto. Ok. Aquí ya los dos están juntando elixir. Tiene un dragón eléctrico. Si te puedes activar torre, actívatela. Eso va a pegar una. Si no, no importa. Para la activación de torre es al ladito de la torre. Para que se junte con la torre del rey. Buen monje que te pone el rival. Aquí tienes que tener mucho cuidado, Marvin, porque el rival tiene monje y es counter a tu arquero mágico 100%. Entonces aquí puedes presionar. Si tienes rompemuros o minero, presiona. Acuérdate que los mazos de ciclo rápido
es de mucha presión, o sea, no te puedes quedar defendiendo solamente. Aquí te pone un mago, digo, un golem de elixir desde atrás, si tienes torre bombardera, ponla, estuvo bien ese arquero. ¿Tienes torre bombardera? Sí, tengo. Ok, perfecto. Ponla y voy preparando ese tornado. Ok, sí lo puedes defender, eso sí lo puedes defender. Te puso otro bien. Buen tronco. Estuvo bueno, muy buena esa torre bombardera. Nada más ten cuidado con lo que, con los pájaros ahí que se te vienen. Buenos duendes. Híjole, le pegaron. Vete con todo, Marvin, por la otra torre. No, sí. Estaba muy complicada, ¿eh? Es hard counter ese mazo que te trae. Siento yo que si hubieras presionado un poquito más, en vez de quedarte defendiendo, o sea, si te pone un golem de elixir desde atrás, le pones unos rompemuros de la torre contraria, sí. Si te pone un mago eléctrico desde atrás, a lo mejor el fénix desde atrás, tienes que ir presionando, no te puedes quedar nada más defendiendo, es un mazo de ciclo, es un mazo rápido, es un mazo de presión. Sí, entonces okay. Ten muy en cuenta eso. Si okay. quieres, como perdiste, pues le vamos a dar otra. Así que sí, tú dime cuando. Ya estoy buscando. Ya. Ok. Va, perfecto. Producción, ponme la partida. Ahora sí. Acuérdate que al principio es tranquilo. Un minero. A lo mejor uno rompe muros, unos duendes con lanza. Muy bien. Te acaba de. Bien, estás. Te puso el recolector, no tienes nada, entonces lo mejor es presionar. Si tienes un tronco. Lánzaselo al recolector. Tengo Valkyria. No. ¿De dónde es con lanza al puente? No tengo. No tienes tampoco. Bueno, no. El mismo mazo, ¿eh? Te traen un buen counter. Ok, estuvo bien ese tronco. Si tienes rompemuros, acuérdate de presionar. O si tienes duendes con lanza, acuérdate de presionar. Solo ten cuidado porque en cualquier momento te puede poner un golem de elixir, ¿sí? Entonces le pones la bombardera, preparas el tornado. Minero. Ok. Buena defensa. En cuanto tengas elixir, Marvin, presiona de la otra línea. Eso no se lo lleva al príncipe. Te están tocando match muy imposibles, casi diría yo, ¿eh? Aguas con tu torre central. Nada, esta ya está perdida. Esta ya, por lo que veo, ya está perdidísima. Sí, ya. Las nuevas cartas contra el mazo que traes están medio fuertes, ¿eh? La tienes complicada. Pero ni modo, vamos con otra. Me gustó, digo, defendiste bien. O sea, no podías hacer mucho, la verdad. Ahora sí, producción, ponme la partida. Ya. Ok, igual Marvin, tranquilo, un minero, unos rompemuros, bien, los rompemuros divididos, te pone un arquero, aquí, digo, el tronco hubiera estado muchísimo mejor al arquero, yo pienso, la Valkyria estuvo bien, ahora sí, te pone un P.E.K.K.A., puedes presionar, digo, no, ahorita no presiones, lo mejor es poner una torre bombardera, llévatela tranquilo. Preparas los duendes con lanza para kaitear ese P.E.K.K.A. Ok. Si tienes rompemuros, Marvin. Estuvieron muy bien esos rompemuros, sí. Era lo que te iba a decir. Ahora preparas la Valkyria. Si es que la tienes. Sí. ¿No la tienes? Un no. Tronco. Ya, ahora sí ya la tengo. Bueno, eso pega uno. Ahora sí le puedes poner unos rompemuros. No tengo tampoco. Valkyria desde atrás. Aquí, Marvin, lo que yo te recomiendo es, en cuanto te pongo un P.E.K.K.A., te vas con todo por la línea contraria en cuanto te pongo un P.E.K.K.A. Nada más ten cuidado. Solo hazlo ya en doble elixir. Por uno elixir no lo hagas porque se te puede venir y no lo vas a poder defender. Entonces aquí te pone un P.E.K.K.A., pero tienes un arquero desde atrás, entonces lo mejor es defenderlo. Torre bombardera, buen minero, buenos duendes. Ya que te puso ese P.E.K.K.A., no va a llegar. Perfecto, esos rompemuros estuvieron súper bien. Ahora sí, ese mago eléctrico lo defiendes.
Muy bien. Aquí, espérate. Lo que vas a hacer, Marvin, es presionar la línea por la que no te está atacando. ¿Sí? Entonces, okay. Le presionas por la izquierda con unos duendes, con unos rompemuros. No tengo... Hierro. Lo no que tengo tengas, nada. No importa. Okay. Tú velo presionando bien. Ese arquero estuvo bien por la línea contraria. Te va a lanzar una bola, pero tú sigue presionando. Perfecto. Es buena esa presión. Te pone el fantasma. Ahora sí tienes que defender. Bueno, esos rompemuros también estuvieron bien. Ahora sí defiendes. Pones un arquero igual, si es que lo tienes. Bien. Prepara tu... Presiona, sí, perfecto. Ahora sí prepara tu torre bombardera. Eso se va a la torre, sí, perfecto. Te lanzó una bola, pero no importa. Aquí lo que puedes hacer es meterle un tronco, una valquiria, o a lo mejor un minero al arquero, lo que tengas, para defender. Perfecto, es buena la presión. Tú sigue presionándole por la línea contraria. Igual, con unos duendes, un minero. Perfecto. Poquito a poquito, Marvin, vas a ir haciendo... ¡Ándale! Esa jugada... Es más, hasta te aplaudo, ¿eh, Marvin? Estuvo perfecta esa jugada. Presionaste muy bien. Ahora sí lo defiendes. Igual, poquito a poquito. Lo importante en este match, Marvin, es no dejar que te haga un push completo. ¿Sí? Ya. Entonces tú vas presionando poquito a poquito. A lo mejor te va a ir poniendo un arquero de la línea contraria. Te va a poner un ariete, pero nunca... Te va a juntar el P.E.K.K.A. con el ariete, con el fantasma, si tú sigues presionando. Entonces, ahorita lo estás haciendo muy bien. Estás defendiendo. Y poquito a poquito vas haciendo el daño. Entonces, aquí ese fantasma igual. Si tienes para defenderlo, buen tornado. El tornado estuvo perfecto. Ahora ten cuidado con ese arquero y ese P.E.K.K.A. Ahora sí, no presiones. Tú solamente defiende. Cuando tú sientas que puedes presionar... aguas. Cuando tú sientas que puedes presionar, Marvin, pon unos rompemuros por la línea contraria. Perfecto, esto lo puedes defender muy fácil. Aguas, Marvin, con el P.E.K.K.A. Bien. Fíjate, Marvin, aquí ya no presiones. Ya no presiones. No te conviene presionar, tú simplemente defiende. Pones los arqueros por la línea que no te está atacando y defiendes con torre bombardera y lo que tengas. Ahorita ya no es necesario presionar, ya tienes una ventaja enorme en tu torre. Entonces, si te concentra solamente en defender, la ganas. Fácil. Entonces tú nada más defiendes ese fantasma. Ese P.E.K.K.A. está muy fácil de defender. Va ciclando torres bombarderas. Va ciclando también arqueros en el centro del mapa. Perfecto. Y aquí nada más. Sí, perfecto. La estás jugando muy bien. Buena defensa. Buena presión también. Digo, no era necesaria, pero la estás haciendo bien. Aguas con la bandida. Buena valquiria. Aguas con ese arquero, el ariete, ya no llega a eso. Y bola, pero ya, la ganaste. Marvin, la verdad la jugaste estupendo, ¿eh? O sea, digo, si hay unos detallitos ahí, sí. Pero la jugaste muy bien. Muy buena jugada, esa jugada del arquero con la valquiria, la verdad es que estuvo brutal, ¿eh? Estuvo muy buena. La verdad no tengo mucho que decirte, aparte de lo que ya te dije, la jugaste muy bien, la jugaste espectacular, buena presión, buena defensa contra P.E.K.K.A. Y sí, Marvin, la verdad es que te aplaudo, la jugaste muy bien. Ahora, si no me equivoco, nos vamos con Camila. Camila, ¿ya estás lista? Sí, ya solo busco partida. Dale, espérate, antes de que busques, ¿con qué mazo te vas a ir? Con el nodo de cementerio con Monje y Fénix. Ok, perfecto. Tienes Apis, ¿va? Sí. Va, en cuanto estás lista, busca. Ok. Ya. Perfecto, ya. Producción, ponme la partida. Ahora sí. Camila, tu mazo, tú la verdad es que juegas muy bien, tu mazo se vuelve mucho más fuerte en el por 2 de elixir, yo creo que eso ya lo sabes. Entonces... No es necesario y la verdad es que yo no te recomiendo que hagas tu ataque de cementerio antes del por 2. ¿Sí? En el por 1 solamente defiende. Aquí una habilidad estaría muy buena. Bien. Digo, si lo hubieras puesto antes hubiera estado mejor, pero la habilidad es buena, matas al arquero y defiendes eso. Tienes una defensa muy sólida. Y normalmente si tú pones un cementerio en el por uno, también depende mucho del match, pero si tú ahorita pones un cementerio en el por uno, se te puede venir la contra muy fuerte. Entonces tú solamente defiende. Aquí el Fénix, Camila,
es la carta, es una de las cartas claves, porque al parecer no tiene hechizo fuerte. Tiene mago, tiene horda. Digo, no, este mazo no lo conozco, la verdad, no, ni idea. Sí, es más inventado, pero, seguro. Sí, pero tienes buen match. O sea, si la juegas bien, si la juegas tranquilo, digo, tranquilo, perdón, la costumbre, es la costumbre. Bueno, aquí comiste mucho daño, pero mira, Camila, cuando estés en esta situación, lo que yo te recomiendo, si el rival no tiene hechizo fuerte, ataca por la misma línea que te está atacando, ya si tu torre está muy baja. Si no tiene hechizo fuerte, aquí el monstruo fue muy bueno, activa esa habilidad. Ok, digo, por eso es que te dije que no te convenía usar un cementerio en el por uno. Ahorita sí. Usaste el cementerio, te puso el arquero, te puso el... ya tenías el de este en campo. No te va a tirar la torre, afortunadamente, pero te pone en riesgo de que te la tire, ¿sabes? Entonces, tú en el por uno solamente defiende. Muy bien, esos esqueletitos estuvieron bien. Sí, van a pegar, pero no tiene hechizo fuerte. Entonces, tú juega tranquila. Puedes poner... ok, aquí pones los apis desde atrás y ve acumulando los monjes, Camila. Digo, los monjes, perdón, los fénix, se me fue la onda, los fénix. Y el monje también te va a ayudar mucho. Entonces tú acumúlale los fénix y le pones un monje y te la vas a llevar. O sea, no hay necesidad de apresurarte, poquito a poquito te la vas a llevar, no tiene hechizo fuerte. Si la juegas bien, si guardas tu barbarril, porque al parecer lo único que tienes es el barril de duendes, la ganas. Aquí puedes meter un monje, si es que lo tienes, o un veneno, estaría muy bien también. Uf, el barbarril. Uf, perfecto. Digo, todavía sigues viva, ¿eh? Todavía sigues viva. Aquí tienes un arsenal de zapis, entonces aquí podrías meterle un cementerio y un veneno, si es que te alcanza el elixir. Bien. Perfecto, aquí un veneno y la ganas, casi casi, ¿eh? Pon un veneno, bien, ya, vete con todo. Ya no tiene manera de parártelo. Los apis, perfecto. Perfecto, okay. Era lo que te decía, o sea, si el rival no tiene hechizo fuerte, ya estaba para todos. Si el rival no tiene hechizo fuerte, atácalo por la misma línea que te está atacando. Intenta que nunca llegue. No, ahora le va a José Luis. Ok. José Luis. ¿Ya estás listo? Va. Sí. ¿Qué mazo vas a usar? El mejor del mundo. P.E.K.K.A. Breach Spam. P.E.K.K.A. Breach Spam. Perfecto. Entonces, cuando estés listo. Ya busco partida. Perfecto. Producción, pónmela. Ok. Aquí, José Luis, cuando tú no sepas qué tiene el rival y tú tengas P.E.K.K.A. Ariete, lo que yo te recomiendo es que nunca empieces con un P.E.K.K.A. desde atrás. Ok, te pone la bruja, le pusiste un príncipe oscuro, es normal, o sea, está bien, él te va a defender y tú le vas a defender y se va a cancelar. Ese príncipe pegó, la valquiria que te puso el rival no me gustó, estuvo muy mala. Aquí, digo, trae un mazo que desconozco, parece ser un tipo de lockbait con bruja al parecer. Entonces, aquí sigue jugando tranquilo, José Luis, hasta que sepas más o menos qué es lo que trae el rival. No hay necesidad de precipitarse. Ese arete estuvo muy bueno, me gustó mucho. Y aquí yo creo que le tiras la torre, ¿eh? Casi, casi. Entonces tú aquí defiendes ese mini P.E.K.K.A., trae monta, ok. Tú ve defendiendo. Ya, Marvin, tú... básicamente ya tienes la partida, ¿eh? O sea, tiene bruja, tiene valquiria, tiene princesa, tiene príncipe oscuro, monta, mini P.E.K.K.A. y le faltan dos cartas que todavía no ha mostrado. Ponle el arquero a las brujas y guárdate la bola para la princesa. No tiene hechizo fuerte al parecer tampoco, si tiene no lo ha puesto. Barbarril, perfecto. Digo, el barril de duendes. Ya la tienes, Marvin. Digo tú, José Luis, ya la tienes. Solamente vete tranquilo, no tiene hechizo fuerte. Si defiendes bien, no tiene manera de llegar a tu torre. Bien. Digo, esa bandida un poquito más atrás
no hubiera recibido daño. Pero ya, eso es un poquito más técnico y ya tú poquito a poquito lo vas a ir mejorando. Te pone un monta bien, buena defensa. Aquí te pone un barril de duendes. Muy bien. Aquí puedes presionar. Solamente ten mucho cuidado con la bruja, José Luis, porque esa bruja te puede hacer buen daño. Perfecto. Se rindió. Al parecer se rindió. Mira, José Luis. Aquí, tú que usas mucho el P.E.K.K.A. Bridge Spam, bien, la jugaste bien. Pero tú que lo usas mucho, yo te recomiendo que cuando empiece la partida, empiece siempre... Te esperes un poquito a ver qué pone el rival. Ya, si pasan 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos y el rival no te pone nada, no pongas cartas de 4 de elixir o más desde atrás. O sea, nunca pongas un P.E.K.K.A. desde atrás. Yo te recomiendo que no pongas el Príncipe Oscuro desde atrás. Empieza con un Zap a la torre, a ver si reacciona. Empieza con una bandida desde atrás. La bandida cuesta 3 de elixir y no te va a penalizar. En cambio, si tú empiezas con un P.E.K.K.A. desde atrás, si tú empiezas con un Príncipe Oscuro desde atrás, corres el riesgo de que por tu otra torre se vaya con todo. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es para todos, ¿eh? Cuando empieza una partida, espérense unos 30 segunditos a ver si el rival pone algo. Lo que yo les recomiendo es que el rival empiece la partida y ya ustedes vayan reaccionando conforme el rival les vaya poniendo las cartas. Si ven que ya pasó un minuto y su mazo no es de doble elixir, por ejemplo, el de Camila es un mazo de doble elixir, donde en el por 2 se hace más fuerte. Si ustedes no traen un mazo de doble elixir y el rival no les pone nada, empiecen con las cosas más baratas que tengan, nunca se vayan con lo más caro. Entonces, ahora sí, volvemos a empezar con todos. Marvin, ¿listo? Sí, ya. ¿Vas a usar el mismo mazo o vas a cambiar? El mismo. Ponme la partida. Va, perfecto. Contra el Rodri CR. Marvin, acuérdate que tu mazo es un mazo de presión. Sí. Pero siempre debes empezar tranquilo. Muy bueno rompemuros. Tiene bruja madre. Aquí le podrás poner un arquero. Buen tronco. A lo mejor una valquiria. Bueno, buen minero. Ok, aquí, si tienes duendes con lanza, pónselos de la línea contraria. No tengo. No tienes, bueno, aquí pura defensa, pon una torre bombardera y prepara ese arquero. El arquero Marvin, ponlo más a la izquierda. No lo pongas en la misma línea por la que te está atacando si trae golem de elixir, porque te va a poner un tornado y te lo va a jalar y okay. Va a salir mal. Aquí puedes presionar, Marvin. Buena presión. Desgraciadamente la torre le pegó al arquero. Bien, estuvo perfecto. Le sacas... O sea, no tiene elixir ahorita. Te puso una de esta. Si tienes arquero, si tienes valquiria, defiende. ¿Ahorita qué tienes, Marvin, en tu ciclo? Arquero mágico, torre bomber, tornado y tronco. Ok, vete con un tronquito. Ahorita que llegues a 10... Si es que no te pone nada. Bien. Aquí, Marvin, le puedes poner unos rompemuros del lado izquierdo. O un arquero, de ahí también está bien. Yo lo que te recomiendo, Marvin, es que no le pongas el arquero al puente en este match, precisamente por eso, porque te lo va a matar y ya no vas a tener con qué matar los dragones. Bien, buena defensa. Ese dragón eléctrico te va a hacer un poquillo de daño. Buen tornado, el tornado estuvo muy bien. Aguas nada más con ese dragón. Si lo puedes defender, defiéndelo. Pon un arquero al centro. Bueno. Ok, el arquero está pegando. Aquí Marvin, al parecer, no tiene hechizo fuerte. Entonces no tiene manera de llegar a la torre. Entonces, tú júntale los arqueros. Aquí lo que te va a dar la partida es irle juntando los arqueros. Un arquero, perfecto. Esto lo defiendes fácil. El tornado, bien. Bien, presiona. Buen rompemuros. Aguas con esa sanadora. Buen tronco. Torre bombardera. Ya la tienes, Marvin. Ya ni presiones, ni se te ocurra presionar. Tú solamente defiende. Bien, quedan 17 segundos.
Sí, clava un tronco, minero, asa, bruja, lo que tengas. Tú pon lo que tengas, tú pon todo. Perfecto, buen tornado, buen tronco y ya, la ganaste. Ahora, Marvin, yo sí te quiero dar varios consejos. Ahorita que está el Golden Elixir en el meta, se está viendo mucho. Yo lo que te recomiendo, si es que quieres usar este mazo contra, o sea, en este meta, es que tus arqueros, yo vi que pusiste dos arqueros al puente. Olvídate de poner los arqueros al puente en este match. Tu arquero es la única defensa que tienes contra el Fénix y contra el Dragón Eléctrico. No te conviene usarlo, no deberías de usarlo al puente. Guárdatelo para la defensa. Siempre, contra este match. Ok. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien, muy buena partida, Marvin. Ahora nos vamos con Camila. ¿Ya estás, Camila? Sí, aquí ya estoy ahorita. Dale. Ya. El mismo mazo, vas a usar. No, le cambié al que juego contigo, el de Leñador Carnera. Ok. A ver. Es el Bridge Pan, ¿verdad? Sí, estilo. Ok. Fíjate, a mí me encanta el Bridge Pan. Tú ahorita vete tranquila. Bien, buen monje. ¿Tienes veneno y bruja o tienes arquero y bola de fuego? Bola de fuego. Ok, aquí usa la habilidad. Ahora le podrías ciclar un barril, un tronco, si es que tienes. El leñador también está bien. Aquí, bien, buena bola, era lo que te iba a decir, que le lanzaras la bola. Tienes una desventaja de elixir ahorita, pero eso lo puedes defender. Entonces no hay ningún tipo de problema. El arquero me hubiera gustado que lo hubieras puesto por la misma línea y te hubieras ahorrado esos esqueletos, pero estuvo bien. Ahorita, tronco. Ahora, ¿tienes el monje, Camila, en ciclo? Sí. Échaselo a ese caballero. No, es que quiero ir acumulando. Ok, no, está bien, está perfecto. Las arqueritas. Aquí, si tenías el monje, sí me hubiera gustado que lo pusieras. Uy, aguas, porque esas dos de estas... A ver si se te vienen en tu contra. Eso si tienes sap, si tienes barbaril. Ok. Buen monje. Ahora aquí, no tienes elixir, pero ya no pongas nada. Ya espérate a que ese monje pase el puente y si necesitas usar la habilidad, úsala. Aquí lo que yo te recomiendo, Camila, es que le juntes los fénix, si es que puedes juntarle, que defiendas y le vayas juntando los fénix. Y ya con que juntes dos fénix, que tengas dos fénix en campo y le pongas un monje al puente, ya con eso ganas. Al parecer tampoco tiene hechizo fuerte. Aguas nada más con esas lanzafuegos, ¿eh? Sí, igual le falta mostrar una carta, así que... Sí. Buen monje, todavía no uses la habilidad, ya úsala, ahora sí ya. Buena habilidad, eso va a pegar. Perfecto. Uf, okay, perfecto, sí. Eso pegó. Buen arquero. Ya el arquero no te sirve de mucho, pero estás presionando ya. Con los 30 segundos que te quedan, va a tener que defender y no te va a poder hacer nada. Solamente ten cuidado, Camila, ahorita, porque te puede poner unos bárbaros de élite al puente. Entonces tú cicla, pero no cicles tus cartas pesadas. Bien, digo, no los puso al puente, yo los hubiera puesto al puente, pero la jugaste muy bien. La verdad es que la jugaste muy bien. No tengo mucho que decirte porque la jugaste, la verdad, bastante bien. Me hubiera gustado que, lo que sí es que sí me hubiera gustado que el monje a lo mejor lo usaras un poquito más en vez del Fénix, porque el monje en ese match la verdad es que era muy bueno. Sí. Pero la jugaste muy bien. Ahora sí, José Luis, ¿estás listo? Cuando tú me digas. Ya fui convertido. Ya, ahora sí. Producción. Ok, ¿qué más traes, José Luis? El mismito, Peca. Espérate tantito. Si el rival no te pone nada, entonces ya empiezas con tus cartas más baratas. Unos 15 segunditos más, nada más. Perfecto. Los amotes.
Ahora sí, si quieres tú empezar la partida, la puedes empezar bien, una vendida desde atrás, y ya poquito a poquito vas conociendo el mazo del rival. Golem de Elixir lo tiene al 9, ¿eh? Eso es ventaja para ti. Buen arquero. Si tiene Golem de Elixir, José Luis, evita usar el P.E.K.K.A., ¿eh? Bien, buen mago eléctrico. Aquí le puedes poner un P.E.K.K.A. al puente y ya la ganas, ¿eh? La regó gacho el rival. No lo tenías, vete con un ariete. Si lo tienes, pon el ariete ya bien. O el P.E.K.K.A. Te fuiste con todo, pero ya no tiene nada para defenderte. La verdad, yo siento que el rival la jugó bastante mal. O sea, la verdad, era partida para el rival. Ahorita que termines, ya el rival la jugó pésimo. Ahorita que termines, te echas otra. Sí, ahorita que termines, te echas otra. El coronito. Sí, no, la jugó pésimo el rival. Tenía cartas de bajo nivel y la jugó horrible. Entonces, ahorita que termines, tú échate otra. Ahora sí, cuando tú me digas. La producción. Ok. Producción. Bien. Aquí igual lo mismo. Ya te puso un barril. Al parecer tiene lockbait. Entonces, si tiene lockbait, José. Ah, no, no tiene lockbait. Tiene excavadora con. Sí, pues es un tipo de lockbait. Normalmente los lockbaits pues traen cohete. Entonces aquí al parecer tu carta clave va a ser el arquero, va a ser una carta que no puede matar. Entonces es una carta que le puede sacar mucho valor, entonces intenta usarla lo más posible. Bien, aquí le puedes presionar con un príncipe oscuro, un ariete si es que lo tienes. Bien, una bandida también sirve. Mira, caballero. Aquí prepara el P.E.K.K.A. Bien. Aquí yo te recomendaría, José Luis, que no le pongas nada. No acompañes ese P.E.K.K.A. con nada, déjalo que muera porque tiene lockbait y se te puede venir fuerte. Entonces tú deja que ese P.E.K.K.A. muera. El zap estuvo bien, me gustó ese zap. Pero ya no le pongas nada. Aquí lo que vas a hacer es poner algo desde atrás, por la misma línea, lo que quieras. ¿Bien? Perfecto, eso lo mata a los tres. Y ahora pone un ariete al puente. Acompaña a ese príncipe con un ariete. Bien, digo, bien, buen arquero, ¿eh? Perfecto ese arquero. Uf, aquí se hace que ya. No, no es torre, ¿eh? ¿Tienes algo para presionar? ¿Una bandida? Bien, y perfecto para el dash. Uf, qué buena, ¿eh? Aquí. José Luis, atácale por la línea contraria ya. No tiene elixir, se gastó demasiado. Bien, acuérdate que tiene un tipo de lockbait, entonces ese P.E.K.K.A. A mí, si vas a poner un P.E.K.K.A. me hubiera gustado más desde atrás. También acuérdate que tiene mega caballero, entonces ten mucho cuidado, ¿eh? Ok, aquí solamente defiende, ya no presiones con nada, solo defiende. Puedes poner un arquero desde atrás. Un mago eléctrico desde atrás. Perfecto. Puedes usar el ariete, José Luis, para defender y ¿cómo se llama? Y que esas tropas se distraigan, ¿eh? También el ariete sirve de defensa, eso tenlo muy en cuenta. Perfecto. Ok, buen príncipe. Aguas con el barril. Bien. Ya, esta ya la ganaste. Ahora, José Luis. Una cosa que no me gustó es que le hayas, o sea, sabiendo que tiene duende lanzadardos, que tiene excavadora, que tiene barril, que tiene ejército de esqueletos, ese P.E.K.K.A. que le pusiste en el centro no me gustó nada. Nada, o sea, porque te lo distrae con lo que sea. Sí, entonces si le ibas a poner un P.E.K.K.A., lo mejor era ponerlo desde atrás y preparar un push. También, ten mucho cuidado con eso. Y una cosa muy importante, José Luis, es que vayas contando el elixir del rival. Si tú haces un push y ves que el rival le aventó el zap, le aventó el ejército, le aventó el espejo, le aventó todo y tú tienes elixir, vete por la otra línea, ¿sí? Eso siempre sirve. Entonces nos vamos a echar
Otra. Quiero verlos jugar otra vez a todos. Empezamos otra vez contigo, Marvin. ¿Vas a usar el mismo? Sí, el mismo. Va, producción. Perfecto. Te tocó contra un top 80, ¿eh? Muy bien. Aquí igual lo que te dije, empieza tranquilo, un buen minero. Aquí, Marvin, si tienes arquero, evita, fíjate, te voy a dar un tip general, siempre. Siempre, en cada partida, en cada match, en el por uno de Elixir, no pongas arqueros al puente. Olvídate okay. de poner los arqueros al puente en el por uno. Ese arquero te hubiera dado muchísimo más valor si lo hubieras puesto al centro. Aguas, bien, buen tornado. Perfecto. Aquí te saca Elixir, Marvin, por eso es importante que vayas contando el Elixir del rival. Aquí puedes presionar con unos rompemuros, tranquilo, no te vayas con todo ni pongas arqueros al puente todavía. Puedes poner un arquero desde atrás si es que ya lo tienes. Bien. Prepara esa Valquiria por si se te viene algo o el tronco, lo que tengas, bien. Aquí el chiste, Marvin, es también prepararte para lo que se te pueda venir. Entonces, si el rival... Bueno, ahorita te digo, ahorita que defiendas eso, te digo para que me pongas atención. Aquí defiendes. Bien, buenos de estos. Torre bombardera a la izquierda. O tornado, si es que lo tienes, buen tornado. Perfecto, aquí puedes presionar con unos rompemuros, acompañando a la Valquiria. No tengo. ¿No tienes? Ok, entonces no. Espérate. Al parecer, Marvin no tiene hechizo fuerte, no te lo ha lanzado. Entonces, los arqueros desde atrás son clave, ¿eh? Se los puedes ir juntando. No los pongas al puente. Si el rival no tiene hechizo fuerte, no pongas arqueros al puente. Lo puedes acompañar con una Valquiria, si es que tienes, o minero rompemuros, minero... Bien. Perfecto, prepara. Te iba a decir que prepararas el tornado. Pero te puso el infernal. Aquí le podrías lanzar Valquiria, bien. Fíjate, yo te recomiendo que la Valquiria para los duendes normales y el tronco para la princesa. Bien. Digo, estuvo rara esa jugada, pero a lo mejor jala. No jaló. Bien, el arquero siempre de defensa. Uf, aguas, ¿eh? Se te puede venir. Esto lo puedes defender. Bien, tornado. Prepara el tronco y fallaste el príncipe. Ok. Marvin, tranquilo, juega tranquilo. Júntale los arqueros. O sea, si le juntas dos arqueros, te puede dar la partida. Te la está jugando muy bien, ¿eh? Ese caballero, ignóralo, defiende eso. El tronco estuvo... Me hubiera gustado que le hubieras dado a la princesa. Arquero al centro. Bien. Ahora, Marvin, lo que vas a hacer es ponerle una Valquiria o ponerle algo y juntarle, o sea, cicla y júntale a los arqueros, pero es importante que los defiendas. No te los puede matar. Juntarle a los arqueros es lo que te va a dar la partida ahorita. Bien, buena defensa. Aguas con ese mago nada más. Si tienes minero, échaselo. Bien, buen tronco. Nada más aguas porque tiene princesa, no se te olvide eso. Pega una. Ok. Marvin, escúchame. Ve poniendo arqueros desde atrás de la línea por las... No los pongas al puente. Ahí la regaste. Se te puede venir, ¿eh? O sea, le vas a hacer daño, pero no vas a llegar a la torre. Entonces, ahorita tienes todavía un minuto. Pon un arquero al centro en cuanto lo tengas. Defiéndelos con tu alma y cicla otro. ¿Sí? Hazme caso. Tú defiéndelos con tu alma. Lánzale un tronco a esa princesa. Bien, defiéndelos, tú defiéndelos, bien. Bien, si puedes, bien. Te lo mató. Sí puedes todavía ganarla, Marvin. Ahora sí, como ya no puedes llegar a torre, échale el arquero al puente. Nada más por ahorita. Bien, pega una, pega dos. Tornado, bien, buen tornado, bien. La puedes ganar, ¿eh? Defiende eso. Si le lanzas un minero, ganas.
Defiende con tu alma, así la puedes ganar. Bien, uff, Valkyria, tronco. Tronco y le lanzas un minero, ¡ya! Pegó. No, casi. Anda. Uff, la tenías ganadita, ¿eh? Estuvo muy buena la partida, ¿eh? Me encantó la partida. Pero, sí, mira, Marvin. Cuando el rival no tiene hechizo fuerte, ¿sí? Los arqueros son clave. Sí, entonces el rival nada más tenía el zap y tenía la princesa. Okay. Matas a la princesa con el tronco y ya no tiene manera de matarte los arqueros. O sea, si los defiendes bien, si defiendes ese mago bien, no tiene manera de matarte los arqueros. Entonces, si no tiene manera de matarte los arqueros, lo vas a hacer trizas. O sea, si le juntas dos arqueros y luego haces un push, si logras juntar tres, lo vas a hacer trizas. No hay manera de que te los pare. Entonces, en vez de, si el rival no tiene hechizo fuerte, en vez de ponerle los arqueros al puente, los empiezas a poner defensivos y luego le haces un push, para mí es mucha más la probabilidad de que ganes, ¿sí? Entonces, sí. Ahorita nos vamos a ir otra contigo. Ok. En cuanto estás listo. Ya. Va, producción. Perfecto. Ok. Aquí igual, tú empieza con un rompemuros, empieza con lo que tengas. Bien, buenos duendes. Al parecer tiene P.E.K.K.A, ¿eh? Este match ya lo ganaste, Marvin, si le sabes. El tornado, perfecto ese tornado, no le pegó el fantasma a la torre. Tiene P.E.K.K.A por lo que veo, ¿eh? Sí. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo, Marvin, y te lo dije en la partida pasada, es si te está presionando por la... Si te está atacando por la derecha, presiona por la izquierda, nunca por la misma línea. La presión es muy importante. Ok, te lanzó el ariete, lo puedes defender bien. Aquí, Marvin, le ¿sí? puedes lanzar un minero con rompemuros, si tienes no minero. Tengo. Si no, solamente rompemuros. Bien. Bien, bien, bien. Se gastó mucho elixir, ¿eh? Aquí lo vas a defender. No vas a poder hacer mucho, pero... O sea, en ataque, pero lo vas a poder defender bien. Ahorita, si tienes rompemuros otra vez, Marvin. No. Ahorita sí, ¿no? Los tengo. Ok, espérate. Tiene tronco. Así que aguas. Lánzaselos por la línea izquierda. Bien. Ok, tiene tronco. Ponle bien. Buena presión, eso era lo que te iba a decir. Poquito a poquito. Y los arqueros, Marvin, ¿sí? Siempre de la línea contraria de donde te está atacando, pero al centro para que le pegue las tropas. Ok. Bien, tú sigue presionando. Bien. Aquí, Valkyria. Y el arquero del lado derecho al centro. Bueno, te puso el de este, bien, buena de esta. Eso pega. Un minero para ese arquero, porque te va a hacer daño. Bueno, estuvo bien. Te acabo de usar el tronco, ¿eh? Bien. Buen ataque. Buen tornado. Perfecto, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Ya poquito a poquito te la vas a ir llevando. Buenos duendes. Aquí una torre bombardera. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tú poquito a poquito ve presionando. La tienes, esta ya la tienes. No es un match tan difícil. Uf, de la línea contraria, ¿eh? Te puedes ir con todo. Ok. Puse el fantasma, entonces estaba complicado. Bien, buen arquero. Aguas con ese P.E.K.K.A, ¿eh? Defiéndele el arquero con un minero y un tronco. El arquero te vas a destrozar si no lo defiendes. Bien, torre bombardera. Bien, no pasa nada. No, llega, sí. Perfecto, defiende eso. Valkyria. Ok, rompe muros. Ok, estuvo bien. Estás defendiendo muy bien. Aquí, el arquero, sí, perfecto. Ok, si tienes tronco, lánzaselo. Y ahora sí, torre bombardera, bien.
Presiona ya. Por la misma línea, ni modo. Es la que está más baja. Bien, perfecto. Buen de este. No llegaron, pero no importa, lo estás presionando muy bien. Bueno, Valkyria. Ahora sí, Marvin, en este match sí le puedes poner los arqueros al puente bien. Bien, perfecto. Eso no muere. Lánzale un tronco al arquero bien. Uf, Marvin, tú la tienes, estás defendiendo, excelente. La tienes tú ya en, está en la bolsa. Simplemente defiende los arqueros con el minero y un tronco. Uf, bien. Bien, buena defensa. Buen tronco. Minero al arquero. Bien. Uno, dos, tres. Bien. Perfecto. Ya. Esta ya la tienes. Ya, ni presiones, ya. Solamente defiende. Bien. Perfecto. La jugaste muy bien, ¿eh? La jugaste muy bien, muy buena defensa. Ahora sí, lo que yo sí te recomiendo en este match de Pecariete, si traes este mazo, es que los arqueros, yo normalmente pongo arqueros defensivos. Si veo que me están matando los arqueros, que no me están funcionando, entonces ya me voy con los arqueros al puente. Si le hubieras puesto más arqueros al puente, te lo hubieras llevado más fácil, porque lo presionas muchísimo con esos arqueros. Pero la jugaste muy bien, la verdad. Muy bien, muy buena defensa. Ahora sí, Camila, ¿lista? Sí, ya ahorita estoy escogiendo el mazo, así que uno de clava de Fénix. Va, ya. Producción. Ok, ah, Camila. Okay. Es el clavo de Fénix con verdugo y recolector. Ese mazo está medio... Me choca ese mazo. Ok, aquí le puedes activar la habilidad, La habilidad también sirve en defensa porque le da... Fíjate, si ahí hubieras activado la habilidad, no te hubiera tirado la torre. La habilidad en defensa también sirve mucho, entonces úsala. Se gastó mucho elixir, Aquí le puedes poner un recolector, perfecto. Y en cuanto tengas 10, es que usaste el espejo, ¿verdad? Ok. Vete tranquila con un de este desde atrás. Bueno, una rabia sirve. Un verdugo desde atrás. O échaselo a esa pandilla. Bueno, el Fénix. ¿Tienes verdugo o no tienes verdugo? Ya no te entendí. Sí, tengo verdugo. Okay. Bien. Vas perfecto. Bien. Si tiene rabia. ¿Tiene rabia? Échale un monje al puente. ¿Lo tienes? Ok, ya, con otra línea te puede. Fíjate, le sacabas muchísimo elixir, Digo, tenías dos opciones, poner el recolector, que no es mala, pero le sacabas tanto que te pudiste haber ido por la otra línea y se lo hubieras tirado. Quiero ver si le puedo hacer las tres coronas. A ver, no es necesario que le hagas las tres, o sea, con que te la lleves. Ahora sí la habilidad. Ya, la tiene. Ok. Fíjate, los Fénix está batallando un chorro para defenderlos, Es lo que les he intentado decir a todos. O sea, si ustedes ven que una carta. Digo, se fue la partida, pero si ustedes ven que una carta. No la puede parar, como lo es el arquero, ya, ganaste, sí. Es lo que les he intentado decir a todos. O sea, si ustedes se dan cuenta de una carta que tienen, que el rival no la puede parar, abúsenla, ¿sí? O sea, es importantísimo eso.
Ahora, Camila, échate otra. Ok, vale. Bien, producción. Ok, ¿traes el mismo mazo o cambiaste? El mismo. No cambié de mazo. Perfecto. Entonces, tú espérate a ver qué te pone el rival. Si puedes ciclar cartas baratas para llegar a tu recolector, hazlo. Ok. Buen Fénix. Aquí defiendes con un monje y habilidad. Bien. Perfecto. Buen tornado. Muy buen tornado. Fíjate, hasta yo batallo para activarme la torre con el de este, ¿eh? Con el tornado y el barril de esqueletos. Estuvo muy bueno. Aquí le sacas elixir, le puedes poner un recolector. Sí, ya. Bien. Ahora, al parecer, lo único que tiene para matarte al Fénix es el Tesla. Bueno. Bien, tú defiende. Bien, si te mata el verdugo, ponle... Bueno, estuvo bien. Me hubiera gustado que dejaras morir al verdugo y ese monje se lo hubieras puesto más a la izquierda. Y así no te lo hubiera matado. Pero esto lo defiendes fácil. Y en cuanto lo defiendas, le pones un recolector otra vez. Perfecto. Ahora, si te ataca, Camila, ahorita ya no ponga recolectores. Empieza tu push. Vale. Ya no te sirven los recolectores ahorita. Ya no te sirven. Ok, está bien. Pone un verdugo desde atrás. Y eso lo defiendes con la habilidad y el monje. Échale la habilidad. Perfecto. Uy, pensé que le ibas a regresar a esa bola. Estuvo muy bien. Ya, aquí ya no pongas recolectores, ya vete con todo, no lo va a poder parar. Bien. Bien. Tú vete con todo. Con todo. Lo que tengas, échaselo al puente. Bien, buen tornado. Perfecto. Uf, la jugaste muy bien, ¿eh? La jugaste muy bien. Ahora sí, lo que sí te quiero decir, Camila, es los recolectores ya, cuando queda un minuto, ya no te sirven. O sea, tenías dos recolectores en campo. Sí, planté una tercera, sí. Es que me... Sí, o sea, tenías... no estuvo mal, pero es preferible que no lo hagas. O sea, si ya tienes dos recolectores en campo y estás a punto de entrar al por dos de elixir, ya no te sirven, o sea, ya mejor ataca. Pero todo lo demás estuvo muy bien. Ahora, José Luis, échale. Con todo esto la ganamos, ¿eh? Me voy a cambiar el mazo. ¿Qué te vas a poner? Excavadora con caballero dorado y cañón con ratas. Es muy parecido a P.E.K.K.A. Es el que tiene el... Perfecto. Producción. Es el que tiene el... ¿Cómo se llama? Sí, se me fue la palabra, el arquero, ¿va? Con tornado. Sí, con fantasma. Ok. Muy bien. Uy. Aquí si tienes tornado, actívate torre. No tengo. No tienes, no importa. Aquí puedes presionar con una excavadora. Bien. Es 2.6. Aquí. Activa habilidad. Bien. Perfecto, tienes una muy buena ventaja de elixir ahorita, ¿eh? Cuidado que te puede poner un monta, prepara el tornado. Bien, muy buen tornado. Ahora, ¿ya tienes el caballero dorado en ciclo? No, me falta una carta. Todavía no. Bueno, ponle el fantasma real desde atrás. Uy, bien. ¿Qué lees? Aquí una... El arquero... no lo usas todavía, pone un cañón. Uy. O el caballero dorado también sirve. No actives habilidad todavía.
Buena excavadora. Ahora se activa. Uy, no me dije. Uy. Bueno, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Aquí lo que tienes que hacer, Marvin, es... Una vez que te ponga el monta, tienes de dos. Ponerle tornado, pero también le puedes poner... O sea, lo defiendes con tus tropas normales y te vas a la contra con una excavadora. ¿Sí me explico? Sí. Y no lo va a poder parar. Entonces, ya en el por dos, no defiendas los montas con tornado, a menos que sea sumamente necesario. Uh-huh. Bien, buen cañón. Poquito a poquito lo vas haciendo daño bien. Vas haciendo el push. Buen arquero. Muy buen arquero. Caballero dorado al puente, si es que lo tienes. Dale, échale con todo. Bien. Buen excavador, perfecto. Ya, esta ya la ganaste. Esta ya la ganaste, ya la tienes. Perfecto. Fíjate, el rival era medio malo, ¿eh? Entonces ahorita le vamos a dar otra. Pero la jugaste muy bien. Fíjate que no, ¿eh? No le tienes counter, pero la jugó muy mal. Sí. Eso sí. Sí tienes una ventaja en el match, pero no es abismal, ¿sí me explico? Entonces cuando estés listo, aviéntate otra. Va, de una. Dale. Producción. Perfecto. Igual que lo que te dije la vez pasada, las cartas más baratas primero si es que vas a ciclar. Pero te esperaste, estuvo perfecto que te hayas esperado. No pasa nada, si no lo defiendes, le puedes poner un caballero dorado desde atrás o una excavadora. Su fantasma también sirve. Creo que tiene Lockbait clásico, pero al parecer duende lanzardos en vez de princesa. Entonces aquí tu arquero, José Luis, es clave, ¿eh? Uy, sí, tiene princesa. Sí, tiene princesa. Pero no, o sea, yo creo que tiene cohete, ¿sabes? Entonces tu arquero ahorita es God. Lo mismo que le dije a Marvin, intenta juntarlo. Digo, todavía no. O sea, ahorita todavía estamos en el por uno, pero ya en el por dos intenta juntarlo. Bien. Uy, aguas con ese barbarril, ¿eh? Aguas con donde lo usas porque estás contra un mazo de Lockbait. Bien. Buen arquero. Uf, si no te hubiera matado ese arquero, te hubieras podido ir con todo. Ahorita le puedes meter una excavadora, ¿eh? Échasela, no importa, tú échasela. Y prepara ese tornado, por si te pone duende, o lo que sea. Perfecto. Perfecto, la jugaste muy bien. Perfecto. No, oh. Fíjate, me estoy dando cuenta, Marvin, que aquí en esta partida, es de lo que tú te tienes que fijar. Las cartas clave. La primera es el arquero que no te lo puede matar. Y la segunda es el fantasma real. Solamente te lo puede matar con la Valquiria. Entonces, si no tiene la Valquiria en ciclo, abusa de esa carta también. Ah, bueno, ya acaba de enseñarme a caballero, ya no. ¿Esto lo defiendes fácil? No uses el barbarril en los duendes, ¿eh? Úsalo al barril. O sea, va a la derecha. Bien. Perfecto. Pone un arquero al centro. Un arquerito, si lo tienes. Bien. Perfecto. Tornado. Muy buen tornado. Perfecto. Me encantó. La jugaste muy bien. Ahora sí, fíjate en tus cartas clave. Es lo único. Sí, pero la jugaste muy bien. Y eso es en cada partida, José Luis. O sea, cada partida tú ves las cartas del rival, ves si tiene hechizo, ves si no tiene hechizo. Y ya tú te tienes que dar cuenta de qué carta es la carta que puedes abusar. ¿Sí me explico? Me molesta.
Ándale. Pero la verdad es que todos jugaron muy bien, todos jugaron excelente. Me encantó. Digo, ojalá se hayan podido llevar algo de estas partiditas, ¿no? Más que nada, digo, el chiste es entrenarlos, que aprendan, que se lleven algo. Y obviamente, al ver otra vez el directo, al ver el video en YouTube, en el momento en el que lo vuelvan a ver, se van a dar cuenta ya de los errores, porque una cosa es jugar y la otra cosa es ver la repetición. Se van a dar cuenta de los errores que cometieron y se van a dar cuenta de por qué le hice el énfasis en esos errores y qué es lo que pueden hacer para dejar de cometerlos y abusar de las cartas. Todo eso se los dije ahorita, pero quiero que lo repasen, es muy importante eso. Por favor, todos juegan excelente, todos juegan muy bien, la verdad es que todos juegan muy bien. Los errores que tienen son mínimos, son cositas que se pueden afinar y se pueden mejorar. Pero les quiero dar las gracias a todos por estar aquí. El capítulo más de Adopt un Manco estuvo excelente, me gustó. Ojalá se hayan llevado algo. Y algo que me quieran decir antes de finalizar. Échenle dudas, preguntas. A ninguna. Échenle. Ninguna. Camila, Marvin. Bueno, sin pena, ¿eh? Con todo gusto. De cualquier mazo, de cualquier match. De lo que jugaron ahorita. ¿Qué más crees que sean top ahorita en ese meta? Golem de Liga. Fíjate, ahorita el Monje y el Fénix están muy rotos. Todavía. Entonces hay muchos mazos. Hay ciclado de minero con Monje y Fénix. Ahorita se está usando mucho lo que es el Golem de Elixir. Varios están usando Cementerio también. Hay Bridge Pan ahorita también que se está viendo. La mayoría es mucho con Monje y Fénix. Pero ahorita lo que a mí se me ha hecho rotísimo es el Golem de Elixir. Ahorita está muy fuerte. Con Fénix, obviamente. ¿Se te hace más fuerte que a un Cementerio? Con Fénix y Monje. Es que fíjate, si no eres un... O sea, cualquiera puede usar Golem de Elixir, si me explico. Pero el Cementerio es un poquito más difícil de usar. Pero evidentemente... ¿Mande? Digo que requiere un poco más de skill, por así decirlo. El cementerio sí, porque no es fácil de usar el cementerio. Y ya el golem de elixir, como quiera, pues ya nomás le juntas las cosas y se las pones. Digo, obviamente sí necesitas saber usarlo. O sea, me he topado muy buenos jugadores de golem de elixir que, o sea, hacen jugadas que destacan. O sea, que lo saben usar bien, pues. O sea, no es aventar todo así nomás. Y no todos, ¿eh? ¿Cómo se puede, tipo, perfeccionar con un mazo? Solo un mazo. Saber jugar muy bien con eso. O sea, si solo quieres perfeccionar un mazo, si quieres jugar otro nivel con ese mazo, es jugarlo. Nada más. O sea, no dejar de jugar ese mazo. O sea, y vas a ir a... Perdónenme, mis perros. Vas a ir aprendiendo... A usarlo, si no lo dejas de usar, yo creo que es eso básicamente. ¿Se te hace como buena idea, digamos, ser One Trick? Tipo, no. Solo un mazo. O sea, para ladder, es que es lo que estamos viendo ahorita. Para ladder, sí te conviene ser One Trick. Si tú nada más te enfocas en ladder y en trofeos y en estar en el top del mundo, pues ahí sí te conviene ser One Trick. Pero si no. Porque... O sea, yo lo que hago es que voy cambiando cada temporada dependiendo cómo está el meta. O sea, no es como que cada vez tengo más. Es lo que hago yo también. Fíjate, es lo que hago yo también. Y yo, a mí me gusta más que la gente haga eso porque eres muchísimo más variado. Sí, o sea, cualquier cosa la puedes jugar y la puedes jugar bien. En cambio, siendo One Trick, digo, a lo mejor siendo One Trick te va súper bien en ladder, pero en competitivo, pues la verdad es que no. Ya, igual por el modo de duelos y todo, sin repetir cartas, sí es un poco más complicado. Claro, pues por eso es muchísimo mejor ser un poquito más variado. Y probar cartas, probar mazos y ver qué te acomoda, qué no, y... ¿Sí me explico? Sí. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? A ver, échamela. ¿Crees que los mazos siguen siendo meta? O sea, el P.K. Bridge Spam, Arquero Mágico, Control Bombardera.
Fíjate, ahorita no lo he visto yo en el top. O sea, es muy difícil ahorita jugar con P.E.K.K.A. con tanto Bridge Spam. Digo, con tanto Bridge Spam, con tanto Fénix que hay. Y con tanto Monje, porque el Monje también es counter del arquero y del único hechizo que tienes. Entonces, digo, te puedes escalar y ya tú ves si te funciona, si no te funciona. Pero yo, en lo personal, no lo veo tan fuerte ahorita el P.E.K.K.A. Bridge. Más por el Fénix, que se está usando por todos lados. Échense sus duditas. O ya es todo. Creo que de mi parte ya es todo. Ya todo. Pues bueno, ya. Marvin, Camila, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Espero se hayan llevado algo nuevo, que hayan aprendido y que vuelvan a ver el stream para que se fijen en sus errores. Y ya, cuando vean el stream, no pudo venir ahorita uno de nuestros mancos. Ojalá lo podamos ver el próximo capítulo. Pero vean el stream otra vez, vean las repeticiones y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Por hoy es todo de mi parte. Nos vemos en un próximo capítulo de Adopta un Manco y muchísimas gracias a todos. Pues hasta la próxima y gracias igual.